La buena semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La buena semilla. Código postal 1166. Perroy, Suiza. Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Domingo 24 de diciembre del año 2023. La buena semilla de hoy la leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué regalo! Hace más de 2000 años llegaron a Jerusalén unos extranjeros procedentes de Oriente e hicieron una pregunta que asombró a sus habitantes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 2. El nacimiento de Jesús produjo confusión. El rey Herodes se turbó y toda la ciudad con él. De hecho, la vida económica, cultural y social seguía su curso y los habitantes de Jerusalén no estaban dispuestos a cambiar mucho su manera de vivir. ¿No sucede lo mismo hoy? La vida transcurre al ritmo de las estaciones, de las circunstancias, buenas y malas. Llegó la Navidad con sus árboles, sus pesebres y sus regalos. Sin embargo, ¿es realmente el nacimiento de Jesús lo que muchas personas conmemoran? Este acontecimiento a menudo no carece de su verdadero significado. En medio de las festividades, ¿quién piensa en el insondable regalo que Dios nos ha dado? ¿Y qué regalo? Se trata nada más y nada menos de Jesucristo, su amado Hijo, regalo incomparable. Rechazar un regalo es un insulto para el donante. ¡Qué insensatez rechazar a Jesucristo, a quien Dios nos ofrece como Salvador personal! Un regalo es una manifestación de afecto. Hacemos regalos a los que amamos. Al darnos a Jesús, Dios nos dio la mayor prueba de su amor. En esta Navidad, no descuide el regalo de Dios, Jesucristo como su Salvador. Él puede transformar su vida y darle un nuevo comienzo. ¡Feliz Navidad! Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a la buena@semilla.ch. La buena semilla, meditando en la palabra de Dios.